En la película Vampiros, 2004, Daddy Yankee interpreta el papel de un novio celoso llamado Ángel, quien está en una relación con Mariela. A lo largo de la trama, su personaje enfrenta conflictos con el exnovio de Mariela, lo que alimenta su desconfianza y celos. Esta tensión personal se mezcla con el trasfondo sobrenatural de la película, cuando la historia toma un giro hacia lo oscuro. En un momento crucial de la película, Daddy Yankee termina siendo mordido por un vampiro, lo que resulta en su muerte. Este giro trágico agrega dramatismo a su personaje y es una de las escenas más recordadas, ya que representaba algo muy diferente para un artista que en ese entonces era más conocido por su música que por su faceta actoral. Aunque no fue un papel protagónico, su actuación como Ángel dejó una huella entre sus fanáticos, especialmente por lo inusual de verlo en una película de terror.